Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a jugar con NetLogo y lo que vamos a modelar hoy es un rumor, ¿no? Vamos a esparcir algún rumor y vamos a ver un patrón espacial de cómo se esparce ese rumor, y vamos a tratar de dibujar tres formas distintas ese esparcimiento del rumor, pensando por ejemplo en la densidad de digamos, si lo vamos a pensar como un modelo de autómatas, la densidad de celdas que ya escucharon el rumor, o bien la densidad de la cantidad de veces que han escuchado el mismo rumor, ¿no? Entonces, vamos a la compu y a ver qué tanto podemos hacer. Vamos a poner aquí nuestro setup, y go. Todavía no tengo nada escrito, siempre es bueno ir poniendo algunas cosas. Que le ponemos siempre clear all y reset ticks, y to go. Ahorita vemos que va a ser el go y ya. Entonces, ¿cuáles van a ser las variables interesantes cuando estamos hablando de un rumor? Podemos pensar varias cosas. Primero, por ejemplo, algunas variables globales podrían ser esta parte dejémosla. Más bien, cada parche va a tener ciertas propiedades, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces lo he escuchado el rumor? Y la primera vez, ¿no? Primera escucha, vamos a ver. Escucha, ¿no? Entonces, hay dos formas que podemos abordar esto. Yo creo que podemos quedarnos en la más sencilla, que es en cuanto le pongamos setup, hay una celda que escuchó el rumor, ¿no? O que generó el rumor, si quieren. La otra forma es como repartir en varios lugares algunas celdas que hayan escuchado el rumor. Pero bueno, vamos a suponer que nada más una, que la central es la que escucha, ¿no? Entonces, vamos a pedirle a los parches que las veces
tercero. Y que la primera escucha sea menos uno. Y luego le vamos a pedir que se coloree, ¿no? Entonces vamos a hacer una función que colorea y la vamos a llamar aquí. Entonces, ¿cómo los vamos a colorear? La forma más fácil es nada más ir pintando de un color los que ya escucharon y de otro color los que no escucharon, ¿no? Entonces podemos pedir rumor, vamos a ponerle eso, lo tenemos que crear, una una variable rumor, ¿no? Entonces tu rumor o tu rumor end bueno, con un reporter, un reportador, lo ponemos después de todo. Tu report, tu, ¿cómo es? Tu guión report, rumor, vamos a reportar. Escucha mayor o igual que cero, ¿no? O sea, ya lo escuchó al menos una vez. Entonces, para colorear necesitamos que ya haya escuchado una vez. Y para escuchar el rumor, que es este rumor de arriba, sería aquí if else no if not no el reportador que hicimos ahí abajo. Entonces que sea más uno. Podría ser con unifels. Si lo escuchó, si ya lo escuchó, primero escucha. Y después de esto hay que pedirle que las veces que lo ha escuchado, en veces uno y colorear, ¿no? Después hay que colorear cada vez que hace esto.
Entonces, si ha escuchado el rumor, no sé, escogemos un color, ¿no? Set de color. Blue. Sí, blue. Y set de color. Es que no han escuchado, son oscuros y los otros son claritos. Entonces quisiéramos que en el setup tuviéramos este al menos uno que ya escuchó el rumor, ¿no? Entonces decíamos que podíamos pedirle al parche central que oiga el rumor. Entonces, ok, este lo tenemos que separar. Entonces, ese lo vamos a poner como un botón separado. Esparce. Tap. Esparce. Eso. Vamos a ponerlo más chiquito. Eran de 60 por 60. Esto todavía no hace nada. Ok, ahí va, ahí va. Entonces, sí, los parches. Veces más grandes que cero. Entonces, stop. Luego, ask patches with veces mayor que cero. Esparce el rumor. No esparce el rumor, sí. Ajá, ¿cómo lo van a esparcir? Entonces este no es esparce, es inicia, digamos. Inicia el rumor. Esto de aquí se va a llamar inicia. Inicia. Ajá. Y necesitamos aquí una función de esparcir el rumor. Esparce. Y es pasárselo a los vecinos, básicamente, ¿no? Entonces, mejor o vecino, vecino, o sea, nadie.
sí, set led vecino no body, luego set vecino vamos a usar aquí una vecindad de Neumann. Vecino que oiga el rumor. Entonces en el go no es este el go, lo que vamos a pedir acá es esparce. ¿Dónde ask vecino? Y ahí está un rumor esparcido. Podemos poner otra forma de colorear, pues esta es que sea colorea 1 y vamos a hacer otro colorea, ¿no? Tú colorea end, entonces colorea va a ser colorea 1 de nuevo, ¿no? Vamos a ponerle un colorea 2 que sea por las veces que has escuchado el rumor. Entonces sí tenemos el rumor. Vamos a colorear. Con una escala. Una escala de verde. Usando las veces 0 hasta lo que sea el mundo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle una se va a llamar colorea, así sencillo, no un interruptor, un seleccionador. Pues la variable global se va a llamar colorea y las opciones van a ser colorea 1 Entonces vamos a dejarle en color. Entonces colorea. Este ya no nos importa. No, ya sé qué vamos a hacer. Al seleccionador le vamos a llamar colorea. Thank you.
este va a ser color. Y sí, vamos a tener que poner un colorea. Un colorea. End. Y aquí vamos a ver lo que sea de color, ¿no? Vamos a poner modo en 1 y 2, ¿no? Y aquí en colorea vamos a ponerle modo es igual a 1. Entonces es colorear por las veces que lo han escuchado. Okay. Ya está. Y ahí nos va coloreando todas las veces que se escucha. Entonces los que están en el centro, los que están cerca de la fuente, lo han escuchado más veces. Y una vez que lo escucharon todos, pues ya está ahí, ¿no? Entonces lo otro que les decía es, ¿cómo escogemos al primero? Que es el inicia. Entonces podríamos escoger... podemos dejarlo así, ya es una buena primera aproximación. Y bueno, ahí está. Entonces, dejémosle aquí mejor y nos vemos en una siguiente sesión.